Ayer y hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Juan la invitación a guardar la palabra de Jesús. Una de las claves de lectura del Evangelio de San Juan es permanecer y perseverar en su palabra. Perseverar, guardar la palabra del Señor, es tenerla como norma de la vida. Es meditar la palabra del Señor día y noche. Dejar que ella impregne los proyectos existenciales y cambie incluso nuestras actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Guardar la palabra del Señor no es fácil, y más en nuestro contexto, donde somos bombardeados constantemente por tantas palabras a las que a veces hacemos caso, pero que no producen vida en nosotros. Solo la palabra del Señor es capaz de transformar nuestra existencia y producir vida. Para poder guardar la palabra y hacer que ella produzca, el Señor nos decía unas líneas atrás del Evangelio de hoy, que debemos hacer el proceso del grano de trigo, que cuando cae en la tierra, tiene que morir a sí mismo, a fin de brotar y luego llegar a producir fruto. Esto, en palabras más sencillas, significa morir a nuestro propio egoísmo, morir a los criterios que tenemos para vivir sin Dios y sin ley, y abrirnos a la gracia que produce la escucha atenta de la palabra de Dios. En este día, decidámonos más firmemente alimentarnos de esta palabra que sale de la boca de Dios.